Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida y hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe una distinguida abogada de Baja California, la licenciada Ana Erika Santana González, quien es presidenta de la Barra de Abogadas, la única, la principal, la más importante en la República Mexicana, que se integra solo por distinguidas juristas, abogadas de Baja California y de otros estados de la República. La licenciada Erika Santana es la presidenta, esta barra se llama María Asunción de Zarco y tengo el gusto de dar la más cordial y bienvenida, Erika. Gracias por hacer este viaje desde Tijuana para que podamos hablar sobre estos temas tan importantes. Muchísimas gracias por la invitación, pues es un placer, como siempre, saludarlo y conversar con usted y pues estar aquí, ¿no? Efectivamente, soy miembro y ahorita actual presidenta de la Barra de Abogadas, licenciada María Sandoval de Zarco. La Barra de Abogadas fue la primera barra que se instituyó por mujeres hace 42 años en la ciudad de Tijuana y fue en base pues a situación de género porque no se le permitía a las mujeres abogadas en aquella época ser miembro de otros colegios. Entonces, de ahí la preponderancia por la antigüedad, que fue la primera, y lleva el nombre precisamente de la primera mujer que fue abogada, egresada de la UNAM, aquí también de la Ciudad de México. Eso es muy importante porque esa señora María Sandoval, inclusive fue becada de la Universidad Nacional Autónoma de México el siglo antepasado, ¿no? Sí, así es. Ni siquiera el pasado. Antepasado. Sí. Y además, ella, que no tenía derecho a votar ni era considerada ciudadana, precisamente también pugnaba por los derechos de las mujeres y de la familia, porque en aquella época pues la mujer era considerada cosa y no tenía derecho a decidir sobre la educación de sus hijos ni sobre ningún tema. Entonces fue de las precursoras de los derechos de familia. Bueno, eso precisamente ella ya puso la esencia de este programa, que como usted ya vio en la televisión, vamos a cuestionar por qué es necesario para Baja California específicamente promulgar, poner en vigor un código familiar y otro de procedimientos familiares ante circunstancias que usted va a conocer hoy, de las que vamos a hablar con la licenciada Erika Santana, porque el código civil que tienen actualmente en vigor en Baja California es copiado de 1804 de Napoleón. Si bien este código, su época más reciente es 1974, efectivamente, es un código que sigue teniendo cosas graves, como la calificación a los hijos por su origen, adulterinos, incestuosos, de madre desconocida, expósitos de la calle, legitimados, una serie de calificativos muy graves. Pero, dado como dijo la licenciada Santana, que precisamente esta señora Sandoval de Zarco, ese siglo antepasado, tenía toda esta inquietud por los derechos familiares, sería conveniente, Erika, que de alguna manera tú pusieras un marco de referencia de tu presencia aquí, qué has hecho en Baja California con todas las señoras, cuál es la situación actual que hay en cuanto a esta intención, la preocupación, tengo que traer a colación una expresión del actual gobernador que hace probablemente un año o ocho meses en una plática, en una cosa ahí, le preguntaron qué pensaba de las mujeres y dijo entre comillas textualmente, están re buenas para traer las pantuflas. Se hizo una revolución allá, ahí de retoma, ¿y luego qué pasó? Bueno, yo quisiera expresar que la barra que represento está pugnando por un código de derecho familiar que se adapte a las circunstancias actuales y a nuestra situación geográfica, a una población que es cada día se detona exponencialmente. Nuestro código, como usted lo mencionó, es de 1974 y con los grandes problemas que representa tener un código antiguo
en una ciudad pujante, que es fronteriza, que tiene tantos problemas únicos por su situación, ¿no? Fronteriza, geográfica, de migración de gente de todo el país. Necesitamos un código que regule las situaciones que ya vivimos, y actualmente pues no es así. Entonces, desde hace dos periodos de presidencia de la barra, se pensó que era necesario tener un código, y empezamos a pugnar por esto. Como respuesta, el Congreso tiene dos propuestas de código. En la actual legislatura. En la actual legislatura estatal, que pues también no son viables, porque recibimos copia y hemos platicado con ellos, hemos ido en muchas ocasiones ya a platicar al Congreso o individualmente con el presidente y con el diputado que trae el proyecto legislativo. Y las propuestas son de otros códigos de otros estados que están plagiadas, que están copiados, mal copiados, que se desprenden de códigos civiles, y además cuenta con el problema de que no tiene un código procesal familiar. Entonces, desde ahí ya estamos mal, porque ¿cómo caminaría un código de derecho familiar sin un código procesal? Bueno, yo creo que es muy importante lo que dice Erika, porque efectivamente yo tuve el privilegio recientemente de haberle tomado a ella la protesta cuando asumió la presidencia de la barra, que además me distinguieran como miembro de honor de la misma, y di alguna conferencia precisamente sobre eso, pero yo lo enfocaba a algo muy importante, que es el derecho familiar jurisprudencial mexicano. Como hoy, y esta es una realidad que supera los códigos civiles, los propios códigos familiares, los 8 códigos familiares que están en vigor en la República, empezando con el de Hidalgo de 1983, el de Zacatecas de 1986, el de Michoacán en 2004, el de Morelos 2006, y de ahí al 2013 se pusieron en vigor los de Sinaloa, Sonora, Yucatán, en total 8 códigos. De alguna manera, el código familiar tipo que hice yo, está editado por Porrúa, está al alcance de cualquier persona, han sido la base de estos, así como el código familiar de Hidalgo. Y cuando me invitaron, me conté con esa sorpresa, porque las iniciativas que llegaron a mis manos, con la sola aplicación del método comparativo a los diferentes artículos, era, como bien dijo la licenciada Santana, era mal copiado del código de Hidalgo y de los otros. Frente a eso, se hizo un planteamiento que es la bandera de la barra, y específicamente de Erika Santana, que Baja California necesita un código familiar. Pero este código familiar, como también lo señaló, no podría tener viabilidad si el legislador no lo adecúa con el de procedimientos familiares, porque vamos a regular el matrimonio. Pero ¿y cómo va a quedar procesalmente cuando haya impedimentos para casarse? Vamos a regular el divorcio. ¿Y cómo se va a realizar si no hay procedimiento? Entonces, Erika, yo creo que sería muy importante que tú le dijeras a la distinguida teleaudiencia cuál es en este momento la situación que impera en Baja California, porque la prensa ha dicho, tú tendrás que ratificar o rectificar eso, que ante la puesta en marcha de este plan tuyo de acción, desde que eras candidata a la barra, que además hay que decirlo, creo que es la primera vez en que surgió una candidata por unanimidad, porque se consideró que la licenciada reunía todas las corrientes, todo, y fue una elección simbólica, y esto le ha dado una gran fuerza para haber enfrentado ahora a la Cámara de Diputados, recientemente lo que sé, y qué ocurrió después de este encuentro con los líderes, con los diferentes partidos. Bueno, partiendo primero que de la premisa que obviamente los diputados no son especialistas en materia de derecho familiar, tal vez se allegaron de asesores jurídicos de diferentes materias, que no es en general, que no es no es su especialidad derecho familiar. Por lo tanto, tenemos estas dos propuestas en el Congreso,
que actualmente están, digamos, guardadas o congeladas, fuimos a hablar con ellos para que no las bajaran a discusión. Y, o sea, las guardan como consecuencia de tu intervención. A consecuencia y de la mi barra. Intervención. Posteriormente fuimos invitadas a conversar con algunos diputados, donde nos invitaban a participar con ellos para corregir y adecuar las propuestas de código que traen, que ya tienen ahí, y también pues elaborar o modificar el código de procedimientos civiles para que pudiera ser viable en este caso. Y yo veo algo muy incongruente. Entonces, la propuesta fue tajante de ellos de que no queremos hacer un código nuevo. Entonces, mi respuesta también fue tajante. Nosotros no podemos participar en parchar o remendar una propuesta plagiada que no está adecuada, que también ya es antigua. Además, están gastando dinero el gobierno en hacer esto. Yo creo que Baja California merece el mejor código que se pueda hacer. Si vamos a hacer un código de derecho familiar, ¿por qué no hacer uno específico para las necesidades de Baja California? No queremos participar nosotros en enmendar algo que está mal hecho. Y yo le puse el ejemplo al presidente del Congreso, que sería como hacer un Frankenstein. Entonces, no tiene caso. Mejor hay que hacer algo bien hecho por juristas, por especialistas en derecho familiar, que conozcan de derecho, que esté actualizado y que incluya las reformas y todas las sentencias, las reformas constitucionales y las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, para que sea un código de vanguardia, para que cobije a todo el Estado, desde su población de diversas etnias indígenas hasta la población flotante, hasta las familias que están disgregadas, que la mitad vive en Estados Unidos, la mitad en México, y bueno, todas las características que tenemos ahí muy peculiares. Bueno, es muy importante lo que dice Erika, porque ya sentó varias premisas. Primera, los proyectos que la actual Cámara de Diputados local pretende impulsar son copiados, entre otros, del primer código familiar que yo hice en este país, que fue el de Hidalgo, de 1983. Esa es la primera premisa. La segunda es que el actual Código Civil de Baja California, en sus primeros 800 artículos que están dedicados al derecho familiar, tienen una edad casi de más de 200 años y, como bien decía ella, han ido haciendo reformas, enmiendas, modificaciones, sacadas de contexto, y que esto le da a ese código una obsolescencia total. Y la otra, porque finalmente es muy fácil criticar y decir eso está mal, pero ¿qué es lo que se propone? Lo que acaba de decir Erika Santana es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta que es obligatoria, de la que voy a hablar después de un pequeño corte, para retomar este y que ustedes sepan que la propuesta de la Barra Mexicana de Abogadas tiene como propósito que el nuevo Código Familiar de Baja California y el de Procedimientos Familiares incluya todas las resoluciones de la Suprema Corte obligatorias en derecho familiar. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Muy bien, muy bien. Estoy muy nervioso. Gracias por seguir con nosotros. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando de por qué es necesario para Baja California tener un código familiar y otros procedimientos familiares. Como les dije, está con nosotros la licenciada Ana Erika Santana González, quien es la presidenta de la Barra de Abogadas María Sandoval de Zarco, de la que también ya dijimos sus antecedentes, y que el tema central es las razones, los motivos, por qué es necesario
que Baja California tenga un código de esta naturaleza. Antes del corte, les decía yo, ahora brevemente lo voy a desarrollar, que estas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatorias, son de varias clases, pero todas, cuando se satisfacen ciertos requisitos, se convierten en obligatorias. Y llevadas al derecho familiar, con más razón. Les doy un ejemplo. Se discutió mucho sobre el matrimonio de personas del mismo sexo. El Distrito Federal, en el año 2010, el artículo 146 lo modificó, y con una nomenclatura absurda y con falta total de elementos de literatura, dijo: el matrimonio es la unión de dos personas. Sea como fuere, esto ha avanzado, ha llegado a la Suprema Corte, y la primera sala ha determinado en una resolución que el matrimonio de personas del mismo sexo es válido en todo el país. Los argumentos que la sala ha esgrimido son, en primer lugar, que no debe considerarse que el objetivo del matrimonio es la procreación. Algo muy importante, porque, como bien se señala en esta resolución, así era la tradición. En segundo lugar, que se viola, de acuerdo a la reforma del año 2011, de los 15 artículos de la Constitución, se viola el artículo primero, donde se dice que ninguna persona puede ser discriminada por etnia, por sexo, por razones sociales, económicas y por inclinaciones sexuales. En consecuencia, si se niega el matrimonio de dos personas del mismo sexo, se les está discriminando. Esto es una resolución que, como decía yo, ese es el ejemplo. Pero las resoluciones obligatorias de la Corte empiezan, primero, por las jurisprudencias que emite el Pleno, que deben ser cinco en el mismo sentido, sin que haya una que las impida que sigan, pero debe ser mayoría calificada, 8 de los 11 ministros. Esta misma hipótesis baja a la primera y a la segunda sala, y lo mismo ocurre. Esa resolución, que debe ser con la mayoría calificada de 4 ministros para que la misma se convierta en obligatoria, las 5 en el mismo sentido. Pero también encontramos que por contradicción de tesis, cuando dos tribunales colegiados tienen diferentes hipótesis, al resolver la sala, esa contradicción no se requiere más que una. Esto es muy importante. Y lo que resuelva la sala en esa contradicción va a ser obligatorio. Pero hay que agregar que también, a raíz de la reforma que hizo Miguel de la Madrid en 1988, y se crearon tantísimas tribunales colegiados, se admite también como obligatorio la jurisprudencia que puedan emitir los tribunales colegiados de circuito, que estos también tienen sus sesiones de plenos. Pero en este caso se exige los mismos requisitos que he señalado. Pero a esto hay que agregar, además, que lo que se resuelva por una controversia constitucional o por una acción de inconstitucionalidad tiene la fuerza obligatoria para autoridades federales, locales, civiles, familiares, penales, administrativas y todas las que sean autoridades. ¿Por qué he hecho esta hincapié en esta circunstancia? Porque Erika antes lo dijo y ahora le regreso la palabra a ella, porque precisamente nos ha señalado que lo que la barra está proponiendo es que el contenido de los códigos familiares y de procedimientos familiares proyectados para Baja California estén basados principalmente en las resoluciones obligatorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en derecho familiar, como la que acabo de señalar. Sí, pues principalmente es, ¿por qué queremos tener un código que está ahorita en discusión ahí arriba en el Pleno del Congreso Estatal, que tiene 30 años? Nosotros, el que tenemos ahorita que nos rige, tiene más de 40 años. Lo que ellos tienen allá es del 30 y tantos años viejo. ¿Por qué regresarnos? ¿Por qué tener algo obsoleto? Si tenemos una superfuente de derecho familiar con la Suprema Corte de Justicia.
y que es de obligatoriedad para todo el país. Nuestra propuesta es bien simple. El Estado tiene los recursos materiales y los está gastando ahorita, porque los señores sentados en esas sillas no ganan 2 centavos, pues para legislar, ¿verdad? Que se alleguen de personas que son especialistas en la materia y que incluyan toda esta belleza que tenemos ahorita, donde los derechos humanos son respetados. Yo no veo por qué una persona o una pareja se tenga que amparar para poderse casar, o tenga que gastar y venirse al Distrito Federal para poderse casar. No, pero aquí ya, por esta resolución de la que mencioné, si en Baja California el juez del registro civil se niega, y ya tiene, tiene una responsabilidad, porque bien lo acabas de decir, él podría negarse y decir, bueno, no es obligatorio. No, si es obligatorio, y lo ha dicho la Corte, lo que la Corte no puede hacer es que los códigos civiles y los códigos familiares del país automáticamente se den por reformados. Las legislaturas locales tienen que adaptar esas reformas para decir, por ejemplo, otro caso muy importante, emitido por la primera sala, que también es obligatorio. El Código de Baja California tiene 17 fracciones en el artículo que corresponde al divorcio, y dicen que tiene 17 causales. Ya les he demostrado en la última conferencia que di ahí que en una sola fracción hay 3 o 4 razones para divorciarse, porque no es lo mismo ser impotente para la cópula, ser adicto a las drogas enervantes, tener el hábito del juego o ser alcohólico, porque aunque se diga en la misma fracción romana, ahí tenemos 4 causales. Pero eso es el como está en todo el país. Entonces la Suprema Corte resolvió nuevamente en una sentencia obligatoria que no es necesario quien intente divorciarse acreditar ninguna causal, y dijo en palabras del señor ministro Lelo de Larrea, esto es un obstáculo al desarrollo de la personalidad y la violación de los derechos humanos fundamentales del artículo primero y del artículo cuarto constitucional, que como ustedes saben, desde 1974, la Carta Magna Mexicana estableció garantías en favor de la familia, que hoy son derechos humanos fundamentales, como es la protección y organización del desarrollo de la familia, y lo que se ha ido complementando en 30 años de más derechos en ese artículo cuarto constitucional. Entonces, lo que Erika plantea, y que es muy importante, es que al determinar o al hacer este código familiar con una comisión de expertos, donde estén las abogadas de la barra, mujeres, asociaciones de padres de familia, madres de familia, que se convoque una consulta popular en el mismo Baja California, y teniendo como señera, como camino, como por dónde hay que ir, lo que está señalando la Suprema Corte. Entonces sería bueno que nos diga Erika en este momento, porque es la realidad de lo que está pasando allá, en qué estamos. Está atorado, va a haber otro código, lo van a copiar, ustedes van a... ¿en qué están? Estamos nosotros proponiendo un nuevo código. Nosotros como barra de abogados. Un nuevo código de derecho familiar que inclusive tal vez lo pudiéramos ya dar digerido para que los señores lo revisen en el Congreso. El Congreso no ha dicho esta boca es mía, en términos coloquiales, porque obviamente es un descrédito que hayan plagiado códigos y los tengan ahí. Pero ustedes lo pararon afortunadamente. Gracias. Porque lo grave sería que ese lo pusieran en vigor con todas las cosas que estamos diciendo, sobre todo entendiendo que hoy, en el siglo XXI, la Suprema Corte está diciendo, este es el camino y sigue. Recientemente tú lo escuchaste y la distinguida teleaudiencia también, hubo una demanda por alimentos donde después de 25 años en que el acreedor alimenticio, una mujer, demandó a su padre y se acreditaron todos los supuestos de la ley, la Suprema Corte resolvió, no en una cuestión obligatoria, sino solo en un amparo, una sola resolución, que tenía derecho y él obligación
de darle pensión alimenticia a esa persona desde que había nacido, porque en derecho familiar los alimentos son imprescriptibles, porque como todas las normas del derecho familiar, así reza en el artículo 138 ter, cuater, quintos y sextos del Código Civil del Distrito Federal, todas las normas de derecho familiar son de orden público e interés social. Entonces Baja California está en el umbral de la historia. Así es. Y bueno, usted estuvo en mi toma de protesta. Ahí nos acompañaron 5 diputados. Ellos ofrecieron el apoyo total a este código, a este proyecto de código que nosotros queremos se haga. Son ahorita épocas electorales, por lo cual estos legisladores querían terminar el periodo sacando un código como fuera. Mi invitación fue y sigue siendo la misma. Si es época electoral, previa a la época electoral, ¿por qué no entonces mejor hacer el mejor trabajo posible? Presentar un verdadero código vanguardista, moderno, adecuado a las necesidades, hecho para Baja California, con personas como usted, que es un gran estudioso del derecho familiar, con la consulta ciudadana, con foros verdaderos donde personas que se dedican al derecho familiar opinen cuáles son las necesidades peculiares de nuestro estado para poderlo hacer así. Y creo que eso sería mucho más favorable para la carrera política de alguien que presentar un código maltrecho. Entonces, es la invitación es, señores, pues permítanos hacer. Eso es todo. Bueno, pues, como tú sabes, esta es una plataforma muy importante, ha trascendido las fronteras. Tenemos incluso ya el privilegio de haber celebrado un convenio con el Colegio de Profesores de Derecho Civil, que preside el señor notario público Ángel Gilberto Adame López, quien precisamente con esa gran visión combinó con el canal judicial de la Suprema Corte, en que se subirían a YouTube todos los programas que se han realizado durante estos casi 7 años del programa Derecho Familiar, que son aproximadamente 260, y que usted puede accesar fácilmente si pone Julián Huitrón Fuentevilla, guión Derecho Familiar, y automáticamente usted puede entrar para que, si le gustan, diga me gusta o se pueda suscribir, o al correo que aparece en la pantalla, jhuitron@derechofamiliar.net, escribirnos, decirnos qué le parecen esos programas, a quién quiere ver en ellos, qué piensa de las personas, etcétera. Recuerde que siempre, y ahora que ya es una realidad constitucional, este programa y sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este canal de la transparencia, se ha caracterizado por darle a cualquier persona el derecho de réplica. Es decir, si los señores diputados de Baja California dijeron eso que están diciendo no es cierto, el foro está abierto, estamos para discutirlo, no en cuanto a lo que yo pienso o usted si le parece o no, sino a lo que la ley ordena. Hacer el análisis de estos códigos, de lo que hay, de lo que hemos dicho, y aquí ventilarlo públicamente, porque si tenemos como ejemplo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la única en el mundo que sesiona con la televisión abierta en sus reuniones del Pleno, el que puede lo más, puede lo menos. Entonces, desde el punto de vista de esa transparencia y de esa proyección, el canal judicial y lo que dice ahora Erika Santana proyecta a millones de televidentes estas ideas, esto que se pretende hacer, y sobre todo en el caso concreto para el derecho familiar. Entonces, en esas cuestiones yo le pediría a la licenciada Erika Santana que nos adelantara un poco dentro de esta probabilidad de este grupo legislativo de la barra, qué personas podrían participar de México. Bueno, pues yo invitaría a la directora Leoba Castañeda Rivas, a Juan Luis González Alcántara, presidente de la Cuarta Sala Familiar, a Demetrio Cortés, el mejor abogado litigante de México, y a otros distinguidos juristas que están en la disposición de contribuir para que Baja California tuviera la mejor legislación. Es un honor, muchas gracias. ¿Y ustedes quiénes participarían?
Pues de nosotros hemos hecho una propuesta abierta a los diferentes colegios, barras y asociaciones de abogados para que presenten ellos sus candidatos a participar. También abierta a jueces y personas que participan y conocen del derecho familiar, de los problemas de cerca, uh-huh, también, de violencia familiar, de muchas cosas. Todos los temas propios. De todos los temas propios inherentes a lo que es la protección de la familia, que es la célula de la Bueno, y pero además de tu persona, que por supuesto, por ser presidenta, por esta vocación, por este interés, ¿qué otras juristas, mujeres, connotadas de Baja California, de la Barra, piensas que podrían proponerles y que aceptaran? Porque es una tarea compleja, muy, ¿no? Muy ardua. Pues ahorita tenemos nosotros ya trabajando en este tema a la licenciada Maritza Nava Meléndez, que fue mi predecesora precisamente como presidenta de esta barra. Ella está trabajando en la función legislativa, de enlace legislativo de la Asociación, de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado, precisamente para, con el apoyo de todos los colegios de Baja California, pugnar, sumarse, y contamos ahorita con el apoyo de todos, uh-huh, para proponer esto, pero ella es la persona que está encabezándolo, y así como ella, pues están diversas abogadas, miembros de la barra, la mayoría ahorita funcionarias, pero las que no están en funciones y quieren participar, que se dedican precisamente a derecho familiar, lo hagan. O sea, personas de la barra, me recuerdo, por ejemplo, Julia Muñoz, que precisamente, está en el Instituto de la Mujer. Ah, es correcto, pero ella podría tener una gran proyección y aportar ideas. ¿O tiene algún impedimento legal para hacerlo? No tiene ningún impedimento legal para hacerlo, sí le quitaría algo de tiempo, pero creo que es importante, porque precisamente ella es la asesora jurídica del Instituto de la Mujer, y cuando yo mencionaba de protección a la familia y de situaciones de violencia familiar, pues pensaba en ella, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos otras abogadas que falta, no las quiero comprometer en público por no, eso. Pero no, pero yo me recuerdo, por ejemplo, nombres como el de que tú y yo tuve el privilegio hace muchos años que me invitara a dar una conferencia en Tijuana, y estuvo presente en el 18º Congreso Internacional de Derecho Familiar en Durango. Pues se me va su nombre. Rebeca Valle. Ah, Valle o del Rebeca. Valle. La licenciada Rebeca Valle. Ah, Rebeca Valle, sí, también muy entusiasta, y que creo que ellas tendrían una gran aportación, porque son mamás como tú, esposas, tienen hijos, son hijas, porque tienen la fortuna de que su mamá viva todavía, o sus abuelas. Entonces realmente son familias muy integradas, que tienen una gran experiencia, que podrían aportarle mucho a un proyecto de esta naturaleza. Porque bien, reiteramos, se quiere, por ejemplo, del matrimonio de personas del mismo sexo, probablemente haya quienes estén a favor y quienes estén en contra en Baja California. Pero la ley, si ustedes, como está ocurriendo ahorita, el código de Baja California, el civil, dice: el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Y tenemos que esto ya es obsoleto por la resolución de la Corte, pues tendríamos, siguiendo ese camino, que decir, por ejemplo, el matrimonio es el acto jurídico solemne celebrado entre dos personas del mismo o diferente sexo. Eso, ¿cómo piensas tú, que eres oriunda de Baja California, qué reacciones puede haber en este momento en la sociedad? Bueno, es una sociedad conservadora, es una sociedad revolucionaria, es una sociedad atomizada, influenciada por las cuestiones norteamericanas. ¿Qué reacciones podría haber? Bueno, ha sido controversial cuando me preguntaron por qué ejemplos podía yo dar de ese caso concreto. Ese caso concreto. Y cuando me refería a este, pues muy fácil. No es mi opinión jurídica la que cuenta, no es la opinión de nadie, es lo que dice la ley. Y la ley tiene que incluirnos a todos, y la ley regula los actos jurídicos que ya existen, y eso ya existe, no lo estamos inventando. En Baja California, en teoría,
una de cada cuatro familias, la cabeza es una mujer, no es la familia tradicional. Entonces, en Baja California la mujer trabaja muchísimo también, es una sociedad muy trabajadora. La sociedad es diferente, es vanguardista, también hay sus fracciones que son conservadoras, pero yo no creo que se trate de qué voy a opinar yo o hacerle caso al que tiene cierta opinión, sino es qué dice la ley que bueno, nos ampare a todos. Yo creo que es muy importante, vamos a ir a un corte, porque en esta última parte del programa vamos a hacer algunas recomendaciones, algunas conclusiones, vamos a reiterar algunas tesis, porque como lo acaba de decir Erika Santana, una mujer de cada cuatro dirige una familia, pero ¿cuántos hombres del mismo sexo o mujeres tienen constituidas las familias homoparentales y cuántas dirigen? ¿Cuántas son reconstituidas? ¿Cuántas son producto de un divorcio? ¿Cuántas son producto de una inseminación artificial, de un hecho jurídico como el concubinato o de un acto jurídico como el matrimonio? Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Gracias por seguir sintonizando el canal judicial. Si usted acaba de poner su televisión en él, estamos hablando de este gran problema fundamental del derecho familiar en Baja California y la necesidad de que tengan un código familiar y uno de procedimientos familiares. Para ello, la licenciada Ana Erika Santana González, presidenta de la Barra María Sandoval de Zarco, de esta entidad, que tiene un número importante de personas afiliadas, mujeres, nos acompaña y vamos a retomar en esta última parte a señalarles a ustedes qué crees o qué piensas que podría ser lo más positivo para Baja California si se pusieran en vigor códigos de esta materia familiar y de procedimientos. Yo creo, estoy segura que lo más importante es la protección de la familia. Si no tenemos nosotros códigos que regulen las actividades que ya existen, que ya existen de hecho. De hecho. Eso es. Estamos a la deriva jurídica. La sociedad está compuesta con núcleo de una familia, como sea, como esté compuesta, que la mamá es la cabeza, que la abuela, que son dos papás, que son dos mamás, como sea. Pero esa es la familia que tenemos y a la que tenemos que proteger. Ahí empieza la prevención de los delitos, ahí empieza todo. Se tiene que proteger a la familia primordialmente. Y si yo creo que esto que dices, Erika, lo voy a retomar, que es muy importante para la distinguida teleaudiencia. Erika habla de esta familia y de diferentes hipótesis que la genera. Lo que en realidad es la opinión que yo expreso normalmente es que actualmente en el siglo XXI la familia no está en crisis, está en evolución. Y hoy tenemos tantas familias cuantos actos jurídicos, por ejemplo, matrimonio, adopción, hechos jurídicos, concubinato, hechos materiales, inseminación artificial, la puedan generar. Porque ella lo acaba de decir, puede ser una familia de dos papás, esa es una clase, de dos mamás es otra, de una divorciada, de un divorciado, de una señora que se hace inseminar de manera heteróloga, no sabe ni siquiera quién es el donador y tiene un hijo, esa inseminación es un hecho material, pero cuando genera un embarazo y hay un nacimiento, ese hecho se convierte en hecho jurídico y genera una familia entre la señora inseminada y el niño que acaba de nacer. Entonces, en Baja California, como también lo acabas de señalar, los hechos familiares que no están regulados en la ley, el jurista, esta comisión que si se integrara tendría que ser el trabajo primordial, tiene que recoger esa realidad fáctica para convertirla en norma jurídica y donde la realidad no sea la más adecuada, dictar una norma que así lo haga.
En ese caso, en Baja California, concretamente, no solo en Tijuana, sino los 5 municipios, ¿cuál es el sentir? Tú que viajas, que eres además una mujer empresaria, que haces cosas tan importantes, tan polifacética, ¿cuál es tu impresión en relación a una legislación familiar en cuanto a estas familias? ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, primero que nada, estudiar cuáles son las situaciones, qué se requiere, por eso es lo de abrir el foro para conocer la problemática real que tenemos. Las necesidades reales y poder pues legislar al respecto. Hay cosas bien interesantes que han sucedido en nuestro país que deberíamos de incluirlas, que son las reformas constitucionales, las resoluciones de la Suprema Corte, y ahorita me vino a la mente, recordé algo que me comentaba, que es el defensor de oficio en derecho familiar. Qué bonito sería poder tener una figura así también en nuestro estado. Qué bonito sería tener un código de derecho familiar de primera clase, el mejor código. Nosotros somos ciudadanos de primera clase, trabajamos, generamos, y a pesar de los embates que han sucedido de otras índoles en nuestro estado, nos hemos rehecho y aquí estamos. Trabajamos, yo recorro todo el estado y veo problemáticas distintas en cada municipio. Y yo creo que el Código de Derecho Familiar debe proteger a todas estas personas, indígenas, migrantes de diferentes etnias, con traductores para que puedan tener sus derechos protegidos. Bueno, una infinidad de necesidades, ¿no?, que hay en todo el estado. Te voy a hacer una pregunta que es muy importante, sobre todo porque tú eres una abogada práctica, litigante, que postulas casi todo lo demás. Tú has escuchado, estás metida en eso, en una cuestión fundamental que está muy de moda y que en el año 2016 será obligatorio en materia penal para todo el país, que son las cuestiones orales. ¿De qué manera, en un código de procedimientos familiares para Baja California, podríamos, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de los proyectos de Durango, hacer que todo entrara en las cuestiones de derecho familiar en materia oral? ¿Cómo están en Baja California en esto? No hay materia oral familiar. Aún no existe. Está ahí en penal, ¿no? Algo. Está en penal. En Mexicali, yo inclusive visité el centro, pero en penal. En penal, y se está, la propuesta es de que entre ya a Tecate, van por municipios y se empieza en penal. Posteriormente se va a extender a mercantil y a otras materias. Ahorita estamos en pañales, apenas desarrollándolo, con muchas deficiencias. Principalmente ahorita estamos en la etapa de capacitación, no solo para quienes imparten la justicia, no solo para los jueces, no solo para ellos, sino también nosotros como abogados litigantes estamos aprendiendo, reaprendiendo todo un sistema. Es una gran tarea, muy necesaria, y ahorita estamos solamente en penal. Se acaba de iniciar el nuevo sistema de justicia penal. En Mexicali está un edificio precioso que ojalá se replique por todo el estado. Se acaba de dar el banderazo para que se inicie ya el programa en cada municipio. Pero ¿cómo afectaría esto en derecho familiar? Sería maravilloso. Si pudiera hacerse la justicia expedita, poder obtener alimentos que son básicos, de una manera rápida, y que no fuera oneroso, sería maravilloso, pero pues no la tenemos. Bueno, es importante tocar este punto de la oralidad, porque si vamos a lo penal, si esta reforma para el año 2016, que va a estar en vigor en todo el país, sobre todo en cuestiones federales, llevara todos los asuntos, todos los delitos, a que se resolvieran en juicios orales, el sistema quedaría estrangulado. Te voy a decir por qué.
Derecho Familiar Oral en el Distrito Federal. Hay 52 juzgados familiares, hicieron como experimento 6 orales en 14 meses o 12 meses, acaban de agregar otros 4 y hay 10. Pero se exige la presencia del juez en cada asunto en materia oral. Por más que trabajen, es imposible que un juez oral familiar en el Distrito Federal pueda atender al mismo tiempo o en un turno más de 3 o 4 audiencias. No las logra desahogar. En el escrito a veces son 8 o 10 porque se auxilia de otros funcionarios. Pero en mi perspectiva, tanto en lo oral como en lo familiar, no es precisamente llegar al juicio, sino que se utilicen los medios alternativos de solución, que se pueda negociar el conflicto de derecho penal, de derecho familiar, en las etapas iniciales para que esto se pueda resolver. Ustedes en Estados Unidos lo tienen muy cerca, en vivo, y también lo ven en la televisión, que en penal normalmente se dice, si tú mataste, si hiciste esto, si cometiste un delito y aceptas o tu responsabilidad, en lugar de que te den 30 años, te tocarían 20, el Estado se ahorra un juicio completo y no hay que ir y no hay que hacer y tornar. Las cárceles mexicanas, por ejemplo, tienen muchísima gente privada de la libertad porque se han robado un celular. Simplemente se le hace la calificación de que fue en pandilla, fue con violencia, 2 o 3 o más, y aunque estos quisieran reponerlo, no se puede. Entonces, esto es muy, muy importante, porque en derecho familiar es fundamental tratar de conciliar el conflicto. Tú vas a seguir siendo mamá de tus hijos aunque te divorcies, papá de tus hijos aunque te divorcies, se van a mantener los impedimentos de que no te puedes casar con tu suegra o con tu cuñada, una serie de relaciones jurídicas impuestas que van más allá aunque se termine el matrimonio, porque el matrimonio termina el matrimonio, pero no la familia. Es más, ni siquiera te casas y la familia ahí está. El concubinato, ¿cuántos efectos jurídicos produce? Entonces, en esta materia oral, de hacerse estos proyectos de Baja California, podríamos trabajar en forma trascendente en el derecho procesal oral familiar mixto. Porque es una falacia decir oral 100%, no se puede, porque tienes que empezar con una denuncia, con alguna cosa escrita, y después videograbar lo que está ocurriendo, y se dicta una sentencia, y aunque se diga oralmente, esta tiene que quedar también impresa. Entonces, ustedes realmente están en una gran oportunidad, ojalá que esta iniciativa tuya, de las abogadas, de las que hemos mencionado, de las personas que están apoyando, puedan ver la realidad de lo que la barra de abogadas quiere, porque además es importante, yo te lo he reiterado en otras ocasiones, la bandera de la legislación familiar fue levantada por primera vez por la barra de abogadas, ella tiene que seguirla manteniendo, porque en un momento dado, te lo decimos por experiencia, por los 8 códigos familiares que llevamos en el país, el de Nicaragua, el de El Salvador, el de Panamá, fuera de México, y la influencia que hemos tenido con los 18 congresos internacionales de derecho familiar, que de repente aparecen muchas personas que dicen, no, pues nosotros estábamos diciendo que fuera así. Entonces, a que a la barra se sumen la de esa confederación que dices, la federación, etcétera, pero esta tiene que ser una bandera de la barra. Yo, Erika, por el tiempo, quiero agradecerte muy cumplidamente en nombre de la teleaudiencia, de quienes dirigen este canal, de la Suprema Corte, del equipo técnico que hace posible todo esto, y te pediría una despedida, un saludo a la distinguida teleaudiencia que nos ve, y convocarte de una vez a que es tan importante que espero en un futuro próximo nos acompañes en otro programa. Me agradezco mucho, pues es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, doctor Julián Buitrón Fuentevilla. Que debo decir en el aire, esta barra de abogadas, que son casi 200 las miembros, puras mujeres, tiene un miembro honorario, un único miembro honorario,
que tengo aquí sentada a mi diestra. Gracias. Y que tengo el honor de que es nuestro asesor jurídico. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, gracias a la teleaudiencia por estar acompañándonos el día de hoy y bueno, a la Suprema Corte, que es un foro maravilloso este, el poder expresar nuestras inquietudes jurídicas, que son de todos, porque yo estoy segura que lo que acabo de expresar no es exclusivo de Baja California, sino que se va a otros estados de la República. Sí, es muy importante, Erika, porque, y qué bueno que sea una barra de abogadas quienes levante la bandera del derecho familiar, porque nos involucra a todos esta posibilidad de la igualdad de género jurídico. Es fundamental porque a través de normas, la participación de ustedes, la sensibilidad cuando se hace una aportación, cuando se hace una propuesta, quizá en un momento dado un hombre diga vamos a hacer así, pero la opinión de ustedes es fundamental. Permítame agregar algo. Nuestros estatutos formados hace 42 años solicitan que las miembros de la barra vean por los intereses de la familia. Qué bueno. Y la abogada que no vele por los intereses de la familia o de las mujeres o de los desvalidos o de cualquier otra persona que requiera que sea minoría, se le puede solicitar que deje de ser miembro de la barra. No, pues sí, muy drástico, pero es muy importante. Muy importante, muchas gracias. Le recuerdo a usted que nos puede ver 4 veces a la semana ahora en el canal judicial, los lunes de 9 a 10, los martes de las 17 a las 18 horas, el jueves de 4 a 5 horas en la mañana y el viernes de las 11 a las 12. El programa se transmite en Cablevisión 112, en Sky 639, en D731, a nivel internacional por www.scjn.gob.mx y ahora en YouTube, que usted puede meterse a través de poner Julián Huitrón Fuentevilla guión Derecho Familiar y tendrá acceso a los 260 programas que está patrocinando el Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM, que preside el notario público Gilberto Adame López, en el convenio que se hizo con el canal judicial de la Suprema Corte. Muchas gracias. Usted puede leer también el domingo mi columna en el Sol de México, que se publica en 60 de los 70 diarios de la cadena, o llamarnos al 56 39 22 35, escribirnos al correo que aparece en la televisión, jhuitron@derechofamiliar, decirnos a quién quiere ver, qué personajes, de qué temas quiere hablar. Le agradezco su atención, a ti, Erika, también. Muchas gracias. Y espero verlos en la próxima emisión de Derecho Familiar. Thank you.